Hola, digo, amigos, vamos a aprender a dibujar a Alfa, el payaso Alfa, el nuevo Alfa del último video. Para el momento que estoy grabando este, estoy haciendo este dibujo que subió Fede Vigevani a su canal, donde enfrentó a Alfa. Vamos a empezar entonces con los ojos. Alfa ya lo había dibujado antes, pero lo habíamos hecho con las pocas imágenes que teníamos de él. Ahora ya tenemos una, ya lo hemos visto mucho más completo. Ya sabemos cuál es su verdadera cara, su verdadera identidad, digamos. Así que espero les guste, digo, amigos, este dibujo que me lo han estado pidiendo. Vamos entonces con la nariz de Alfa, el payaso líder de la Deep Web, el payaso más fuerte de todos. Listo, hacemos la nariz. Vamos con la boca, le vamos a hacer una boca muy grande y con dientes muy filosos, ya que al final, cuando el Clip Misterio escapa, él aparece en el agujero que hizo Alfa en el piso del baño del patio de Fede Vigevani. Él dice que se acerca al final y sonríe y muestra muchos grandes y filosos dientes. Listo, vamos a hacerle unos pómulos bastante grandes. Otro payaso más para la lista de nuestra colección de dibujos de los payasos de la Deep Web. Vamos a hacerle el mentón. Y los cuernos, esos enormes cuernos que tiene. Tiene como apuntando hacia los lados, como los cuernos de un toro. De esta manera. Esto, la parte superior de la cabeza, no tiene pelo. Es totalmente calvo. Y las orejas, unas orejas puntiagudas, me recuerdan a las orejas de Piccolo de Dragon Ball Z. Y acá tiene unos detalles, unas líneas que atraviesan los ojos. Listo. Y vamos a empezar a hacer el traje. Vamos con el collarín, que es muy muy grande. Es el collarín más grande que he visto de todos los otros payasos. Empieza desde aquí, desde la parte superior. Espero que tú también lo dibujes para tu colección de los payasos de la Deep Web, digo, amigo. Listo. Ahora entonces con los brazos. Es muy grande, entonces me alcanza para las piernas.
y vamos a hacer el brazo derecho. Y tiene un guante con muchas espinas o pinchos gigantescos. Imagínense en un golpe de ese brazo con todas esas espinas. Y el brazo derecho le vamos a hacer el lazo, lo vamos a hacer sosteniendo ese lazo, ese aterrador lazo con el que golpea a sus víctimas. Como si fueran escamas. Y aquí le va a hacer estas líneas. Y ahora vamos con el otro brazo. Igualmente le hacemos ese guante lleno de pinchos. Continuamos con el traje. Aquí se le ven como unos botones. Y tiene un cinturón como con taches. Solamente en esta parte. Vamos con las piernas, hasta donde nos alcance. No creo que me alcance para las botas. Aquí en las botas también tiene varios pinchos, varios chuzos. Y no me alcanzo para las botas, lamentablemente. Perfecto, hemos llegado al momento del marcador. Como siempre, vamos a delinear toda la parte exterior de nuestro dibujo. Luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y empezamos a pintar alfa.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as el nuevo alfa del último video. Para el momento que estoy grabando este video de que subió Fede Vigivani cuando enfrentó a Alfa, quedó bastante cool. Y les muestro el que había hecho antes. Aquí la versión bestia, este fue una versión que yo me inventé de Alfa. Y la versión Funko, en mi segundo canal dibujo Pablo Funko Pod, que ha gustado mucho, ve y te suscribes y lo dibujas. Y este fue la foto del traje de Alfa que encontró una vez Fede en su casa. Y el nuevo dindón quemado.
Espero les haya gustado todos estos dibujos de Alpha. Y si fue así, recuerda, digo amigo, que me puedes apoyar con tu poderoso me gusta. Suscríbete y comparte este video con todos tus amigos. Acá les dejo la colección con todos los dibujos de los payasos de la Deep Web. Y por acá otro video que es como dibujar al Alpha anterior que había hecho. Se lo recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Bye, digo amigos.